¿Te gustaría saber qué hacer para que tus vestidos pasen de verse así a verse así? Pues entonces este video es para ti. Hola amigos, me da muchísimo gusto verlos nuevamente aquí en su canal Puntadas Fashion Kids. El día de hoy les mostraré cómo realizar una crinolina sin necesidad de colocarle alambre. Sin duda, esto hace que nuestras pequeñitas se sientan súper cómodas y se sienten en donde ellas quieran con toda tranquilidad. Los moldes para descargarlos encontrarás picando este triangulito que se encuentra en la esquina inferior derecha del video. Esta es la cajita de información y aquí encontrarás toda la información de este video, así como algunos links que te ayudarán a la confección de este proyecto, así como los links de nuestras redes sociales. Búscanos y únete. Ahora sin más, vayamos a la confección. Para realizar nuestra crinolina de tul, necesitaremos dos rectángulos que tendrán que medir 120 centímetros de largo por 27 centímetros de ancho. Esta crinolina será para una talla de 1 a 2 años y tendremos que realizarles a estos rectángulos un dobladillo doble por una de sus orillas más largas. También necesitaremos una tira que tendrá que medir 7 centímetros de ancho por 116 centímetros de largo. Esta tira se colocará al doblez formando una canaleta para el elástico. También necesitaremos unas tiras de tul como este, que es el que tiene los orificios más grandes y que tiene una rigidez muy pronunciada. De ancho tendrán que medir 10 centímetros y de largo tendrá que medir 3 metros. No es necesario que compres 3 metros de tul, ya que podrás comprar solo 1 metro y de ahí sacar varias tiras y unirlas por una costura recta. Solamente asegúrate de rematar bien esta costura para que estas piezas no se vayan a separar. Y para realizar esta crinolina necesitaremos dos tiras de 3 metros cada una. Lo primero que haremos será pegar esta tira. Como puedes ver, esta tira es un poco más pequeña que el rectángulo que recortamos. Es más pequeña por 2 centímetros en cada lado. Así que desde uno de los extremos medirás 2 centímetros y a partir de esos 2 centímetros comenzarás a colocarla doblada de la siguiente manera, para llevar a tu máquina y pasar una costura francesa para unirla. Una vez que hayamos pasado la costura francesa, ya tendremos lista nuestra canaleta para nuestro elástico. Así es como se verá por el frente y así es como se verá por el revés. En este caso, es importante que esta pestañita que te quedó aquí la jales hacia abajo y le pases una costura recta por encima para acentuarla y darle un mejor acabado, aunque este paso es totalmente opcional. Este rectángulo será prácticamente el forro que protegerá la piel de las niñas al contacto con el tul. Ahora lo que haremos será pegar estas tiras sobre este forro. Y para ello tendremos dos opciones. La primera es que vayas realizando dobleces consecutivos, uno encima del otro, tal y como te muestro en el video. Y que conforme vayas realizando estos dobleces, los vayas hilvanando a mano con una aguja. Una vez que los tengas ya preparados, llevarás a tu máquina y pasarás una costura recta a 1 centímetro. Y así continuarás frunciendo hasta llegar al otro extremo del forro. Es importante que hilvanes para que puedas ir calculando los dobleces que darás en el tul para que te coincidan con el tamaño del forro. Aquí los tengo ya previamente sujetos con alfileres y es importante que sepas que este tipo de fruncido no le dará gran volumen a tus vestidos. También podrás realizarlos colocando dos dobleces encontrados. Una vez que los tengas bien sujetos, volverás a encontrar dos dobleces. Y de esta manera los irás colocando en tu forro, aunque es importante que también los hilvanes para un mejor resultado. Este tipo de fruncidos es el que yo utilizo más frecuentemente porque me gusta el volumen que logra. Aunque si haces un vestido que no tenga demasiada amplitud en la falda,
En lugar de favorecerte este fruncido, podría provocar que el levantamiento de la falda no luzca. Este es el volumen que genera un fruncido doblez por doblez, uno encima del otro. Y este es el volumen que genera un fruncido con dobleces encontrados. Así que todo dependerá de la amplitud de la falda que vayas a confeccionar, ya que el último fruncido que te enseñé genera muchísimo volumen, pero este es el que en esta ocasión voy a utilizar. Así que tú puedes utilizar el que mejor se acople a tu proyecto. Una vez que tengamos nuestro fruncido ya hilvanado, lo colocaremos en nuestro forro y sujetaremos con alfileres para llevar a nuestra máquina y pasar una costura recta a 1 centímetro. Una vez que pasemos la costura recta, colocaremos nuestra segunda tira fruncida. Para realizar la segunda colocación, vas a tener un sinfín de opciones. Si tú quieres darle más volumen a la falda, otra opción es colocar tu fruncido 1 centímetro por debajo del fruncido que acabas de colocar. Pero si no quieres que esta falda lleve tanto volumen, entonces tendrás que colocar tu fruncido quedando 2 centímetros por debajo de la orilla del fruncido que acabas de colocar, tal y como te muestro en el video. Aquí tenemos las dos tiras ya colocadas y es importante que en la parte de abajo no te sobresalga el tul para que no roce con la piel de la pequeñita que vaya a usar esta crinolina. Ahora lo que haremos será unir los laterales, así que tomarás los dos extremos del tul y los unirás por una costura recta. Una vez que hayas unido los dos extremos, lo que haremos será unir el forro, pasando una costura francesa. Por último, introduciremos nuestro elástico y para cerrarlo puedes pasar una costura recta con ayuda de tu máquina. De esta manera sujetarás el elástico para que no se mueva o puedes también hacerlo con una costura invisible. Y listo, así es como te quedará. Y como puedes ver, es súper fácil de realizar, súper económico y lo mejor de todo es que será súper cómodo para tus pequeñas clientas. Y te será súper funcional porque estamos a punto de iniciar aquí en el canal con la confección de vestidos. Así que si quieres seguir aprendiendo más sobre confección infantil, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo video con nuevos moldes. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, regálanos un me gusta y no olvides compartir para llegar a más personas que lo necesiten. Nos vemos en el próximo video. Adiós.